Gracias. Esta es mi pregunta para la doble Dolce D. El periodismo en estos tiempos, ¿cómo puede contrarrestar ante el uso de las redes sociales que día tras día es más usada por la sociedad para estar informada? ¿Cuál es el rol del periodista con la sociedad para ser creíble ante diversas corrientes de opinión para no cometer algún error? Muchas gracias. William, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que lo que es importante es que el periodista, para que sea creíble a la hora de dar la información, es cómo lleva esa información al público, ¿no? ¿Cuántas fuentes de información trae para ofrecer al público? Algunas veces los periodistas se dedican simplemente a cubrir una fuente, transmitir lo que dice esa fuente, y no deja de ser en el fondo una vocería de esa fuente. Lo que un periodista tiene que hacer para ser creíble es no dar su opinión, sino traer diferentes fuentes para que esas otras fuentes sean las que den su opinión y el propio público sea el que se forme su opinión sobre las cosas, ¿no? El otro tema que me planteabas es cómo se puede contrarrestar el uso de las redes sociales por parte de los periodistas, ¿no? Cómo los periodistas estamos siendo cada vez, estamos siendo no invisibilizados, pero sí la gente está tomando en cuenta mucho más noticias que aparecen en las redes sociales. El periodista debe tomar estas redes sociales no como un enemigo, es un elemento que nos puede ayudar. Tenemos que saber encontrar cuáles son las cosas que las redes sociales nos pueden aportar y cómo utilizar nosotros también esas herramientas. Podemos llegar a mucha más gente, y sobre todo lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestro público a ser crítico con los medios de comunicación, no solo con las redes sociales, sino también con los propios periodistas y los propios medios de comunicación. Enseñar al público a saber quién está o a tener esa conciencia crítica sobre lo que lee, sobre lo que se informa, sobre lo que ve en las redes sociales, pensar qué puede haber detrás de esa noticia, quién puede estar detrás de esa noticia y a quién puede beneficiar esa información. Muchas gracias.